花の実もあるエドロポリスは800野鳥、闇に隠れて悪を斬る明るい正義の守り神、その名も秘密忍者隊。ティアンディーだ、俺たちだ。ティアンディヤン。Son los gatos ahora. Hoy presentamos el queso que se robó la Navidad. Un día cualquiera en pequeño Tokio igual a cualquier otro día cualquiera. Si es que el día cualquiera es el día de Navidad, nuestros héroes están celebrando con cerveza de raíz, anchoas y cuatro regalos, todos del mismo tamaño. No te equivocas, yo tengo el más grande. ¡Corre va! ¡Ya! ¡Oira no video! ¡Boku no wa Edo Poli Date Map! ¡Corre de Kawaiko-chan to no date wa bachiri da!私のはマニキュアセット。これでニャンキー忍法かきむしりの術がますます冴えるわ。新しい電卓、これでお給料何割引きでも計算はバッチリです。ミャオイレミャオ、esmaltes para las uñas, justo lo que siempre he deseado. Tú no sabes apreciar un regalo, lo que cuenta es la intención. Polly, eres muy buena y lo dijiste sin reírte ni nada de eso. Es hablo en serio, Speedy. Ten cuidado, podrían echarte del programa con ese tipo de actitud. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, verdad, Francine? ¿Te refieres a los regalos? No. Eres fantástica, en serio, solo te falta decir que es mucho mejor el dar que el recibir, ¿eh? ¡Usted! ¡Significa recibir regalos! ¡Sin darse siempre bien! ¡Y a mí recibir regalos! ¡Pues yo les voy a dar algo! ¡Hola! ¿No es un hermoso día para pensar en los demás? ¡Claro que sí, absolutamente! Me alegra que tú sí sepas lo que significa la Navidad. Sí, ¿y mis regalos? ¿Recibí mucho? Los inocentes nunca mienten, y de la boca de esta inocente sale el verdadero significado de la Navidad. ¡Obsequios! ¡Muchos, muchos obsequios! Oye, Lucila, ¿acaso estás pensando en algo? Sí, ¿no quieres decirnos lo que tienes en mente? ¿Qué clase de regalo te gustaría? ¿Quieres que te invitemos a almorzar? Oigan, ¿por qué se están burlando de mí? ¡Me estoy disgustando! Mientras tanto, en la suntuosamente decorada pagoda de lujo de Gran Quesote, y a pesar de que ya es mediodía, dulces sueños aún danzan en su mente. Por fin ya es Navidad. Navidad, Navidad. Sé que estuvo aquí. Oh, mi pequeño calcetín. Está lleno. Ya sé lo que Santa Claus me trajo. Sé que este año me trajo lo que yo quería. Aquí hay una pareja de baile, tan bella como yo, porque yo soy muy guapo. Seremos la envidia de todos en el baile de Año Nuevo. A mis brazos, mi hermosa criatura. Sabes, yo no sé bailar. ¿Qué estás haciendo en mi calcetín? Estaba esperando una sorpresa de Navidad y tú no lo eres. Esto significa que no vamos a salir en la noche de Año Nuevo. Ay, no importa qué tan baratas sean. Es la última vez que como de esas semillas de la gran oferta de esta temporada. ¿Dónde están todos los regalos de Navidad? ¿Podrían quitar la cámara? Me encanta la Navidad. Es cuando abro todos los regalos que le ordené a todos los que me regalan. ¡Oh, mira! ¡Es justo lo que quería! ¡Un reloj de mi... ¡Oh, me veo tan bien! ¡No me disgusten! ¿Sabes? Esto me gustó mucho. Tal vez deberíamos pagar por él. Así que hay muchos regalos para el emperador Freddy y la princesa Violeta. Y allá abajo todos los extras recibieron regalos. ¡Oh! Y claro, todos los de la familia del productor tienen un enorme montón de regalos de Navidad. ¡Oh! Y debes de estar muy agradecido de que puedo ver que tú no recibiste ningún regalo. ¿Quién? ¿Yo? No recibí ninguno. No, yo no. ¿Pero qué es eso? ¿Qué quieres decir con qué es eso? Es una pequeña muestra de mi estimación y mi cariño. Estamos muy comprometidos para estas cosas tan profundas, pero no importa. Por favor, disfrútalo. Cuando menos puedo contar contigo. Esto es muy bonito. Espero que te guste, lo busqué por todas partes. ¡Mierriotic! No vas a vivir para que te salga ninguna otra pluma blanca. ¿Qué clase de tonto crees que soy? Bueno, no lo sé. ¿Cuántas clases hay? ¡Cállate! Siempre fue lo mismo, desde que yo era niño. Santa te trajo un hermoso regalo, Seymour.
Sí, hijo. El viejo duende te trajo un verdadero regalo para niño. お化粧セットください. Santa-san, お願いします. ¿Qué es esta tontería? Ah, y desde entonces el viejo Santa me ignoraba y le daba regalos a todos los demás. ¡Pues ya estoy harto! ¡Me oye, Santa! Más fuerte, el polo norte está muy lejos. ¡Pero esto se acabó, Santa Claus! ¡Yo me encargaré de que tu nombre esté lleno de odio! ¡Jerry! ¿Sí? Esto es importante, toma nota. Después de que termine, el nombre de Santa Claus se dirá con el mismo odio que el guasón de Batman. Sí, cómo no, ya enloqueció. Y aquí se supone que debo decir conversación muy animada, pero no me pagan lo suficiente como para hacer chistes tan malos. Mientras tanto, en el emporio de los pizzagatos... ¡Hai, Santa Seto! ¡Omatase itashimashita! ¡Una pizza de tinta! ¡Una pizza de tinta! ¡Oh, espera un momento! Hola, gracias por llamar al restaurante de los pizzagatos. Son 30 de salami con aderezo de menta para el club de los orates, ¿verdad? Vaya que están orates, entrega en 10 minutos. ¡Guido! ¡Tienes que apresurarte! ¡Nos estamos retrasando! No me grites, Francine. Llegué a las 4 de la mañana. ¿Y qué querías, Estrellito? ¿Un vestido privado? Guido, ¿no ha regresado Speedy? Por si no lo has notado, tenemos muchos clientes y necesitamos de tu ayuda, si no te importa. ¿Por qué papá nunca viene de compras, mami? Prefiere ver las telenovelas y aprender filosofía moderna, Paquito. Oye, Speedy, lo siento, tengo que entregarle una pizza navideña a la cosita con piel más hermosa de todo pequeño Tokio. Soy Pizzagato y soy muy feliz, amo la noche y el día también. Cuando quieras una pizza voy y la entrego con amor, porque soy un Pizzagato. Momento. Santa llegó muy tarde. ¿Pero cómo hacen para que el trino no se caiga más? Tal vez magia, no lo sé. Creo que puede ser con cables desde aquel lado. No lo sé, podría ser otra cosa muy diferente. No lo sé. ¡Santa! ¡Santa! Juan, creo que le preguntaría a papá. Papá nunca te podrá dar una respuesta correcta, Paquito. Chispas que ayuda, mamá. Aquí les traigo felicidad. Y además, ¿no es de caridad? Tengan cuidado, pues se van a caer. Son regalos, al parecer. ¡Dejen de pelear! ¡Hay para todos! ¿Y piensas que te vas a quedar con el mío? Pues me da mucho gusto que la Navidad haga florecer el sentimiento de todos. ¿No? Oigan, ¿cuál es el problema? ¿Ah? ¡Esto! ¡Ay, pero qué rostros tan horrorosos! ¿Por qué Santa Claus nos habrá hecho esto? No lo sé, pero lo voy a averiguar. ¡Tu vida social es tu problema, Guido! ¿No has pensado en regresar para el psiquiatra? Creo que tienes problemas. ¡Mamá! ¡Acabó el regalo y nos dio todas estas horribles máscaras! ¡Y ahora no me la puedo quitar! ¿Santa murió una cosa así? Tal vez se le olvidó algo. ¡Vaya que son horribles! Esto es horrible, Guido. Debemos intentar quitárselas. ¡Vamos! ¡Esto no funciona! Bueno, intentemos otra cosa. El año pasado que fui al dentista me divertí más que en esta Navidad. Esto sí lo van a recordar. El día que Santa Claus hizo que todo el pueblo dejara de reír. ¿Te gustaría que ya regresáramos a tu pagoda o prefieres que dé otra vuelta al pueblo para que descargues otro montón de obsequios? No, basta con las máscaras con pegamento que les hemos dado. Tendrán diversión para rato. Ese se parece al trineo de Santa. Pero no creo que tenga a pájaro malo de chofer. La mente perspicaz y analítica de Dientón de inmediato comprende la situación y reacciona con la apropiada respuesta para la situación. Qué impresionante, ¿verdad? Llamaré a los gatos samuráis. Habiendo recibido su llamada para la acción de parte de Dientón, nuestros felinos héroes combatientes del crimen se lanzan a la acción utilizando sus increíbles paracaídas lavables y se preparan para ser lanzados hacia el despejado cielo de pequeño Tokio. They make great pizza, but that ain't all. Samurai, it's a cat. They're ready to fight. When you need them, just call. They know how to...
stop crying, just do what they say. If you don't want a bad time, stay out of their way. Oh, I love those cats. Spam away, it's the cats. The heroes who always wear fur. Dañado por tu falta de interés, mamá. Muy bien, repítame el porqué. Al usar estos disfraces vamos a restaurar la confianza de todos en Santa Claus. Todo esto actúa psicológicamente. Cuando todos los habitantes vean la conocida imagen de Santa Claus actuando positivamente, su sistema de credibilidad regresará a los valores tradicionales. ¡Pido mano para golpear al gran quijote! ¡No, yo golpearé primero a ese villano! ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Poli! ¡Dice gracias cuando ya es demasiado tarde! Mientras tanto, en otra parte del firmamento... ¡Oh! ¡Ya llegó Santa Claus! ¡Regalos presentes! ¡Recíbanlos mientras están frescos! ¡Regalos extras de Santa Claus! ¡Envolturas bonitas! ¡Regalos frescos para todos! ¡Recuerden mi nombre! ¡Después habrá un examen! ¡Me llamo Santa Claus! ¡Gran Quesote está a punto de ser derribado! ¿Tuvieron buen descenso? ¡Oh, no! ¡No! ¡Otra vez no! Mientras tanto, en el tejado... ¡Cielos! ¿Qué no nos habíamos visto antes? No, pero creo que conozco al de traje rojo. ¡Maya! No sabía que Santa tuviera hermanos. ¿Fue suficiente? ¿Cuantificador de Santa Claus? ¿Qué cosa? ¿Un cuantificador de Santa Claus? ¡Ah! ¡Y todos esos obsequios no son más que una vil y sucia trampa! ¡Son peligrosos! ¡Deben deshacerse de ellos! ¡Qué peligroso! ¡Oh, no! Oigan, me gasté mucho dinero en eso. Muy bien, enemigos de la alegría navideña, prepárense para un paseo en trineo. ¡Aquí tienen un regalito! Perdieron los disfraces, no vienen del Polo Norte. Pero me gusta la barba de esa chica. ¿Entonces no existe Santa Claus? ¡Claro que existe! Pero esos sujetos trataron de darle un mal nombre. ¡Tratamos! ¡Lo logramos! ¡Te salió en verde! ¡Pácalo malo! ¡Te envolveré como un regalo! ¡Ay, arre, arre, arre! ¡Que llegando al caminito empieza a volar Robotón! ¡No! ¡Miren que eso te va a escaparte! ¡No! ¡Mientras yo pueda sacar artefactos especiales de la nada! ¡Ay, malvado gato! ¡Si rayas la pintura de este trineo, te voy a demandar! ¿Entiendes? ¡Vamos, gato! ¿Pero qué te pasa? ¡Déjame ir de aquí! El pobre no tuvo oportunidad. Ninguna en contra de los compradores de Navidad. ¡Muchachote! ¡Te toca! ¡Muy bien, gato! ¡Sigan sus oraciones! Es una broma, ¿verdad? ¿Por qué se supone que tengo que decir mis oraciones? Muy bien, se terminó el tiempo, se acabó la broma. Parece que te envolvió, ¿eh? Ya puedes dejar de quejarte. Creo que ya te están tomando en cuenta. ¡Yosemite necesita ayuda! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Te voy a despedazar! ¡Te voy a pulverizar! ¡Si es que no me pisas primero! ¡Aléjate de él, monigote! ¡Toma eso, Truán! ¡Vaya! ¡Acabaré contigo, robot! Dentro de la incendiaria explosión de la destrucción del robot, otra mortífera forma aparece. Esto es algo que no se ve todos los días.
ella. Es mala, hay que aceptarlo, es una bella mala. Ay, espero que no estés molesta. Sí, lo estás. ¡Allá va! ¡Es mala! ¡Ojo, nariz, boca, lengua, oreja! ¡Toda la cara! ¡El tiro! Eso depende de tu punto de vista. ¿Bien? ¿Bien? Así que todo depende de tu punto de vista, ¿eh? ¡Ya verás qué punto! ¡Ya entendí tu punto de vista! ¡No estás bromeando! ¡Muy bien! ¡Acabaré contigo para siempre! ¡Guido! ¡Silencio! ¿Podría oírnos? ¡Ah! Oh. Tienes razón, ya los oí, así que mejor salgan. No hay nada como la comida casera para tener una buena alimentación. ¡Tómate esto! ¿Qué les parecieron esas habichuelas, eh? Si les parecieron buenas, esperen el platillo principal. ¡Basta! Ya no me importa lo que pase conmigo, pero estos sujetos quieren que la Navidad sea una mala palabra. Quieren arruinar la reputación de Santa Claus. Hicieron llorar a muchos niños y eso no lo puedo soportar. ¡Es hora del arma mortal! Vaya, ya era hora. El hombre de los efectos especiales se estaba preguntando si íbamos a llegar a esta parte del programa. ¡La espada mágica Jinzu! Corta y parte y los malos sacan la peor parte. Y no se vende en ninguna tienda de autoservicio. ¡Poder Jinzu! ¡Me parece haber visto un lindo gatito! ¡Es cierto, vi un lindo gatito! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué siempre nos derrotan con esa espada? ¡Renuncio! Para que los hombres no se queden sin trabajo. ¡Sí! Recuerden, niños, coman frutas y verduras. ¿Podrías quitarme esa máscara? ¡Por favor! No, no puedo quitártela de ninguna forma. Así no puedo ir a la escuela, ni tampoco los juegos de video. Pero no podemos quitársela sin lastimarlos. Tal vez con el tiempo se les caigan solas, ¿no creen? Tal vez nunca se caigan. Creo que él es el verdadero. Ahora que lo necesitamos. Nunca creí que existiera Santa Claus. Yo tampoco lo creía. Yo siempre supe que Santa existía, siempre. Y dejando a un pueblo feliz a sus espaldas, el trineo de Santa vuela hacia el norte. Vaya, qué bueno que la fórmula para disolver el pegamento funcionó, Francine. Sí, a todos nos dio gusto, Dientón. Aunque nunca se enteren de que eso es lo que era. Y mientras Gran Dientón y Francine se preparan para regresar a trabajar y mantener su pequeño secreto, es bueno saber que, aunque en realidad no exista un Santa Claus, siempre hay alguien deseoso de actuar como él. Y después de todo, ¿no es eso parte de lo que hace la Navidad tan maravillosa? Que no existe Santa. Solo alguien que acepta actuar como él. Eso es lo que hace este trabajo tan divertido. ¡Suscríbete al canal!
ないうちに島流しにされちまって、なぜか将軍様も一緒に。その上嵐にあって無人島には漂着しちまうし、うえー、誰か助けてくれ。次回キャットリンデンペヤンデーやったろう。